El Parlamento cubano ha analizado el proyecto de Código de las Familias que llega a esta novena sesión ordinaria de la actual legislatura en su versión número 25. El ministro de Justicia, Óscar Martínez Silveira, ofreció varios datos que confirman la esencia plural, inclusiva y participativa que ha tenido la redacción de este proyecto de Código de las Familias. Veamos un fragmento de sus palabras que así lo demuestran. En este proceso participaron 6.481.207 electores que representan el 75.93% de un total de 8.535.742 que debieron hacerlo. Se realizaron 79.192 reuniones, de ellas 1.159 en el exterior. En estas reuniones se hicieron 336.595 intervenciones y fueron procesadas 434.860 propuestas. De las reuniones en los colectivos laborales y estudiantiles se recibieron 73.211 opiniones. El 61.96% de las propuestas realizadas fueron a favor del proyecto del Código de la Familia. Más adelante, el titular de Justicia aseguró que luego de la consulta popular se modificaron casi la mitad de los artículos de este proyecto de Código de las Familias. Se refuerzan las acciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de violencia. Más detalles veamos en otro fragmento de sus palabras. Otras instituciones jurídicas del ámbito familiar, como el matrimonio, las uniones de hecho afectiva, la adopción, las técnicas de reproducción humana asistida, la autonomía progresiva, la responsabilidad parental y las cuestiones referidas a la noción positiva de la crianza sin violencia, aunque se perfeccionan en determinados aspectos, se mantienen en el proyecto para garantizar su coherencia con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución, como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación. También por los compromisos que asumimos en los tratados internacionales y porque nuestro pueblo mayoritariamente las apoyó en la consulta popular. Como les decía, este proyecto de Código de las Familias llega al seno del Parlamento luego de un amplio proceso de consulta popular que incluyó también a cubanos residentes en el exterior. Luego de la presentación del ministro, los diputados ofrecieron diferentes opiniones sobre este proyecto de Código de las Familias. Veamos un resumen. Estamos ante un código que reconoce derechos de todas las personas. Estamos ante un código que significa un salto en la construcción de una sociedad inclusiva y justa. He expresado en otras ocasiones que hay temas que no comparto, basadas en mis principios cristianos, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Es un Evangelio que se hace visible en la paz, en la unidad, la igualdad, en una vida sencilla e íntegra, pero que se vive en comunidad. Convencida entonces en lo que creo. Y no son preconceptos ni prejuicios, es mi fe, reconozco, y doy mi voto por este proyecto. Estas ideas que ahora se hacen realidad en un documento realmente admirable, pero sobre todo en un proceso impecable de participación popular, de ejercicio democrático y de fortalecimiento de nuestro sistema político en su en los avances que va desarrollando, en las conquistas que va adquiriendo en el campo de los derechos, de los derechos humanos y de todas las aspiraciones.
en un mundo mejor. Y ese va a ser el más noble legado que les dejaremos. Pongo mi corazón sobre las páginas de este Código de las Familias Cubanas. Muchas gracias. Un código inclusivo con altos valores humanistas. Así lo han clasificado varios diputados aquí en el seno del Parlamento. Al cierre de esta información continuaban los debates. Usted espere más detalles en próximas emisiones. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de Lisandra Sesto para el Sistema Informativo de la Televisión.